Es un sueño enorme haber logrado este espectáculo con estos artistas maravillosos, tanto todos acá arriba del escenario, desde el primero hasta el último. Es una familia maravillosa que me han regalado esto de poder estar sentado, me hacen transpirar, no saben cómo. Pero es un placer enorme haber logrado esto. Tengo que agradecer a mucha gente, si me permiten un ratito, a mi productor Ariel Diwan, que es un genio. Vení, Ariel. Que siempre, deja de nene, un poco. Ya viene llorando, mira, ya viene llorando. Que apuesta muchísimo para el teatro. Te pide una vaca que vuela y la consigue. Y a muchísima gente más que trabaja en esto, a todos los técnicos, son los genios, porque esto es preciso y justo y han laburado muchísimo. A mis coreógrafos maravillosos, Sandra y Gaby, vengan. Son los genios del tango, gracias, no podría haberlo hecho si no era con ustedes. Gente maravillosa que sabe de esto muchísimo. Está Mati también, que es el coreógrafo de folclore, que es un genio. Los tres maravillosos que trabajaron muchísimo, Manuel González en el vestuario, no sé si está Manuel, Ariel del Mastro, este genio de las luces, maravilloso, Beto Romano, que hizo un montón de cosas, el gato que también está en las luces, ¿quién más? Daniel Aurito en los pelos, que le corté el pelo a todos, siempre les cambio el color, los vuelvo loco, maquillaje, ahí viene Manuel González, un genio, a Juan Manuel Paul de Desma, hizo todo el maquillaje. Fede Vila, que hizo esta música maravillosa. ¿Dónde está Fede? Fede, que es de la época de Nito, que lo trastorno. ¿Dónde está? Vení. Un genio que captó todo lo que le dije, que me encantó la música. Un aplauso para este creativo maravilloso. ¿Quién más me falta? Ayúdenme. Luciano Marra, los zapatos de todo este elenco maravilloso. ¿Dónde está Luciano? Luciano, vení. ¿Dónde está Luciano? Maxi, mi... Maxi, ¿dónde está? El co-coreógrafo de este espectáculo. Maxi Beto, ¿dónde está? Vení. Vení, gordito, que es la única vez que te vamos a ver con traje. Vení. Porque eres re bohemia. Coreógrafo, te dije, co-director, te dije, sorda. Todos los técnicos que vengan al escenario, vengan todos los... Paula Daña, es mi amiga que hizo todas las fotos. ¿Quién más me falla? Somos un millón. Nada, y a todos ustedes gracias, y a todos los artistas maravillosos, un fuerte aplauso a todos los que vinieron esta noche. Un honor enorme tenerlos acá. Y nada, yo soy esto. Gracias de verdad. ¿Querés decir algo? Yo agradecerte a vos, a Ariel, por haber confiado en mí. A veces nosotros los artistas, digo la palabra artista, pensé que nunca la iba a utilizar. La estoy aprendiendo a utilizar acá. Estamos... como encasillados en algún puesto o en algún lugar, y nos cuesta que nos llamen para hacer algo tan distinto a lo que yo estoy acostumbrado. Al principio tuve mucho miedo, tuve mucho terror, pero ustedes me dieron toda la confianza y les agradezco que hayan confiado en mí, y les agradezco a muchos compañeros míos que han venido hoy y a muchos amigos que los admiro, y para mí que estén ustedes ahí es muy importante. Y nada, feliz, feliz, y que este hombre está loco, y se encontró con otro loco más. Y cuando me llamaron, me explicaban lo que iban a hacer, yo dije, me van a estafar. Esto es imposible de hacerlo. Me van a estafar. Van a aparecer cuatro trastos y yo haciendo así. Y la verdad que me dieron más de lo que me prometieron. Y después algo que quiero decir con mucho orgullo. Toda esta gente que trabaja acá, los admiro a cada uno de ustedes, los admiro. Ustedes no saben de dónde viene esta gente. Hay gente que ha limpiado vidrios y hoy está protagonizando acá. Eso soy. Gracias.